nombre es Talía Torres Delgado, estudio arquitectura y en el 10º semestre en el Tecnológico de Monterrey. Quería que nos comentes acerca de este proyecto que acaban de presentar. Bueno, acabamos de presentar un proyecto que se llama Visit, es una ciclovía para el municipio de Zitácuaro. Es un proyecto 100% sustentable donde apoyamos no solamente al ciclista, sino que también apoyamos a las personas con capacidades diferentes, serían los encargados de este proyecto. El plan es primeramente hacer domingos con vía recreativa, es decir, que se cierren ciertas partes de la avenida para que la gente vaya teniendo en cuenta cómo funciona, qué servicios te ofrece. Entonces la gente, esto está funcionando en muchos lugares, en muchas ciudades aquí, incluso de México, la Ciudad de México para empezar. Entonces queremos implementar más o menos este sistema, ¿no? Entonces cerrar una parte de la avenida o algunas calles principales y de esa manera, entonces que la gente vaya los domingos, se dé sus vueltas en la bicicleta y que vea que realmente es una opción completamente amigable con el ambiente, que te permite socializar con las demás personas, haces ejercicio, que también es súper importante. Entonces yo creo que es cuestión de cultura y de etapas, no podemos hacerlo todo de un golpe, tiene que ser parte por parte y claro que, te digo, se puede hacer y es cuestión de que la gente vaya creyendo en el proyecto. Arroja el 94% de personas a favor de que se construya un carril exclusivo para el ciclista. Arroja como resultado que el 86% de personas no cree que respetan en Zitácuaro al ciclista. Y arroja que también el 78% de personas prefieren usar un transporte no motorizado para dirigirse a la escuela o al trabajo en vez de un medio de transporte que contamina. O sea, realmente la gente quiere un carril especial. En este caso es un poco complicado porque sí, realmente, como dices, son calles donde no pasan dos carros quizá, pero claro que pasa uno y queda con una altura buena, ¿no? Entonces yo creo que es quitar a los que están estacionados para empezar, donde hay dos carriles, donde están estacionados, quitar todo un carril de estacionamiento y es como das y recibes, o sea, no me voy a ir en carro, pero tengo un carril exclusivo para mi bicicleta, ¿no? Entonces, en la medida en la que las personas vayan viendo que no necesitas el carro para llegar hasta el centro y comprar lo que ocupas, entonces es en la medida en la que las cosas van a ir ampliando. Bueno, muy interesante el proyecto que traen ellos, sobre todo. Hay dos jóvenes que son originarios de Zitácuaro, Manuel y Talía, que hoy nos acaban de presentar este proyecto y que yo creo que no es viable solamente para Zitácuaro, sino para cualquier municipio que tiene un problema vial como el que tenemos nosotros en Zitácuaro, que aparte, como lo habíamos platicado anteriormente, tiene muchísimas bondades, la gente gasta menos, la gente se ejercita, la gente cambia a lo mejor su salud, va mejorando y obviamente se desconcentra el tránsito y el tráfico que tenemos en el primer cuadro de Zitácuaro. Vamos a municipalizar tránsito, casi es un hecho. Vamos a tener que prohibir el estacionarse en algunas áreas del centro de Zitácuaro. Vamos a tener que meter parquímetros en otras áreas del municipio de Zitácuaro para que no sean los mismos vehículos los que se estacionan las 12 horas del día que regularmente se ponen afuera de un lugar y que de ahí no se mueven en todo el día porque van a trabajar, porque a lo mejor tienen un comercio, un negocio en el cual ahí están. Y que obviamente ese espacio sea utilizado por ciudadanos que estén circulando continuamente y que no sean los mismos los que estén estacionados, ¿no? Entonces que a lo mejor habrá muchos ciudadanos que le vayan a pensar, oye, pues voy a pagar 10 horas de parquímetro, mejor no me voy en mi coche, a lo mejor agarramos una de estas bicicletas de una terminal al centro de Zitácuaro, a lo mejor nos vamos en combi, a lo mejor nos vamos caminando, pero que debemos de dar la infraestructura para que este proyecto pueda ser real. O sea, no podemos echarlo a andar sin darle en su momento dado la infraestructura y los medios a los ciudadanos para poderse desplazar. Yo lo había platicado con Talía, sobre todo con la hija del regidor Torres, el día 15 de septiembre, en la noche en Palacio Municipal, y obviamente vimos ahí la posibilidad de cómo poderlo echar a andar. Ya teníamos una idea los dos, un poquito diferente, simplemente la vamos a tratar de juntar. ¿Algo más?
más que desagregar un mensaje a la ciudadanía? Bueno, el apoyo, este tipo de proyectos sin el apoyo de ustedes, de los ciudadanos, no se puede dar, sé que puede causar molestias, pero esto a la larga nos va a mejorar muchísimo, esto a la larga va a ser un municipio diferente, pero esto sobre todo a la larga va a crear una nueva generación de ciudadanos con otra mentalidad, donde ya van a estar acostumbrados al nuevo Zitácuaro que todos queremos construir. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.